Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro en pantalla la atalaya del 15 de julio de 2011, página 17, que quiero compartir con ustedes una porción de un asunto que tiene que ver con los falsos maestros. En la página 17 de esta revista Atalaya, que pueden ver ustedes en pantalla, que les estoy mostrando, tomados de jw.org, quiero leerles el párrafo 10. ¿Qué cosa nos dice la Watchtower acerca de los falsos maestros? Nos dice lo siguiente, amigos, fíjense ustedes. La advertencia sobre los cuentos falsos se encuentra en la primera carta a Timoteo. Nos está tratando el asunto de los falsos maestros que cuentan cuentos falsos, doctrinas falsas. Dentro de sus doctrinas enseñan cuentos chinos, por decirlo de una manera, que son finalmente puro mito. Y nos dice que la advertencia sobre los cuentos falsos se encuentra en la primera carta a Timoteo. En ella Pablo anima a este superintendente cristiano a velar por la pureza espiritual de los hermanos y ayudarlos a mantenerse fieles. 1 Timoteo 1:18-19. El término griego que se traduce cuentos falsos se aplica a narraciones ficticias. Repito esto. El término griego que se traduce cuentos falsos se aplica a narraciones ficticias, mitos o falsedades. En otras palabras, puro cuento chino. Se usa para referirse a los relatos y especulaciones inventados y carentes de verdad. Es probable que el apóstol estuviera pensando en las mentiras religiosas que aparecen en historias sensacionalistas y leyendas fantásticas. ¿En qué sentido proporcionan cuestiones para la investigación estos cuentos? En el sentido de que plantean temas intrascendentes que llevan a realizar estudios inútiles. Son una de las tretas favoritas del gran engañador, Satanás. En efecto, él se vale de innumerables mentiras y relatos de la religión falsa para distraer a los desprevenidos. El consejo de Pablo no pudiera ser más claro. No hagan ni caso de esos cuentos, de esas mentiras, de esos cuentos chinos que enseñan estas religiones falsas con maestros falsos. ¿Qué cuento pudiera engañar a los desprevenidos? En sentido amplio, la expresión cuentos falsos es aplicable a cualquier mito, y sigue diciendo aquí arriba, o mentira de carácter religioso, es decir, un mito que entra a formar parte de una doctrina que es de carácter religioso. ¿Qué efecto pueden tener estas falsedades? La Biblia señala que por culpa de ellas, ¿sí?, por culpa de estas mentiras o cuentos falsos, o cuentos chinos o mitos, las personas apartarán sus oídos de la verdad, dice aquí, 2 Timoteo 4, 3 al 4. Satanás, que se hace pasar por ángel de luz, utiliza astutamente la religión falsa para embaucar a la gente, 2 Corintios 11:14. Las iglesias presentan como cristianas doctrinas que en realidad se basan en leyendas y mentiras
o mitos o cuento chino. Bueno, queridos amigos, después de haber leído esta atalaya del 15 de julio de 2011, página 17, párrafo 10, es cierto lo que dice la Watchtower y lo que dice Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Nos dice que no presten atención a cuentos falsos ni a cronologías que terminan en nada. No presten atención en cuentos falsos. Efectivamente, es pues un consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo, instando a los cristianos no prestar atención en cuentos falsos, en cuentos de hadas, en cuentos chinos que le pueda enseñar una religión. Y la Watchtower, como siempre, tiene el dedo señalador, le gusta señalar otras religiones como la católica, diciendo que Satanás ha introducido en la religión como doctrina cuentos falsos. Y entre esos cuentos falsos, que sean las iglesias o algunas iglesias que se presentan como doctrinas cristianas, que en realidad se basan en leyendas y mentiras. Son leyendas, cuentos chinos, cuentos de hadas. Está, por ejemplo, la Trinidad, dice la Watchtower, la inmortalidad del alma y los tormentos del infierno. Todo eso es un mito. Así como también las fiestas de Navidad, Semana Santa, que tienen costumbres que parecen inofensivas, que están tomadas de la mitología y el paganismo. Y dice que para que no nos engañen con cuentos como esos, cuentos chinos, historietas, mitos, tenemos que seguir en todo momento esta exhortación de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4. Entonces yo tengo una reflexión que hacer a la Watchtower, porque como digo, la Watchtower siempre tiene el dedo señalador de señalar a otras religiones como falsas, que están dirigidas por Satanás el diablo. Satanás ha introducido en las religiones falsas doctrinas que son de origen mitológico, que son puras leyendas, fábulas, cuentos de hadas, cuentos chinos, y lo introducen como doctrinas verdaderas de Dios. Y la Watchtower no duda en criticar a la Iglesia Católica o otras iglesias que celebran las Navidades, Semana Santa, qué sé yo, que creen en la Trinidad, en el alma inmortal, en el infierno eterno de fuego, que esos son puros mitos. Pero la Watchtower, antes de señalar a otras religiones, también debería hacer un análisis personal. Es decir, hacer una evaluación ella misma de lo que ella enseña a los testigos de Jehová como la verdad. La Watchtower tiene también muchas enseñanzas equivalentes a lo que ella señala de la Iglesia Católica, como las Navidades, el infierno de fuego, el alma inmortal, la Navidad, la Semana Santa, y todas esas festividades que aparentemente son inofensivas, pero que son de origen mitológico, que se originan del paganismo. Pero la Watchtower también tiene doctrinas que son cuentos de hadas, que son mitos, que son cuentos chinos, que no tienen ningún sustento bíblico y que no se pueden demostrar ni con la Biblia, ni con documentación o con evidencia. Y esas doctrinas tienen que ver, por ejemplo, que son puro mito. Y cuando la Watchtower, por ejemplo, enseñó, por ejemplo, cuando estuvo enseñando que el decrecimiento del número de ungidos que se estaba ocurriendo en la tierra, que estaban disminuyendo los ungidos, era prueba
inequívoca que estamos viviendo en los últimos días, y que ese número tendría que crecer aún más, y que esa era la prueba que estábamos en los últimos días muy cerca del Armagedón. Eso resultó siendo un mito, un cuento de hadas, un cuento chino, porque la realidad es que el número de ungidos, en vez de ir decreciendo, todos sabemos que ha ido aumentando en los últimos años, y particularmente a partir de 2009 en adelante. Entonces la Watchtower también tiene enseñanzas que son puro cuento chino, que son puros cuentos de hadas, mitología, enseñanzas que tienen un origen realmente antibíblico, donde dice en la Biblia que el número de ungidos tendría que ir decreciendo, como prueba que estamos en los últimos días. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde se origina eso? Es pura fantasía del cuerpo gobernante, se convierte en un engaño, en una falsedad, en un cuento falso, un cuento de hadas, fábulas, finalmente un mito. Otro mito evidente tiene que ver con el fin de la llamada celestial, que fue en 1935. La Watchtower anduvo enseñando por décadas que la llamada celestial acabó en 1935 y que a partir de ese año se dio a conocer quiénes formaban parte de la grande muchedumbre. Con el paso del tiempo, en el 2007, la Watchtower tuvo que reconocer que en realidad es imposible fijar una fecha límite de cuándo acabaría la llamada celestial, y que no podían fijar una fecha exacta o una fecha específica de cuándo acabó la llamada celestial, que por lo tanto 1935 no era una fecha correcta del fin de la llamada celestial y el inicio de quienes formaban parte de la grande muchedumbre. Pero la Watchtower estuvo enseñando ese mito, ese cuento chino, ese cuento de hadas, por décadas como la verdad, afirmando que la llamada celestial había acabado en 1935, sin tener ningún soporte bíblico, ningún texto bíblico que así lo apoyara. Que fueron puro mito, pura fábula de parte de la Watchtower. Fue un cuento de hadas, un mito de que la llamada celestial había tenido 1935. La Watchtower tuvo que reconocer, después de tantos años de haber enseñado esto como una verdad bíblica, que en realidad eso no era cierto, que no se podía poner una fecha límite del llamamiento celestial. Y eso explica el por qué muchos de los que forman el cuerpo gobernante, que nacieron mucho tiempo después de 1935, mucho tiempo después de 1935, algunos en los años 50 y algunos que otros en 1960, después de 1935, tienen la condición de ungido, a pesar que la Watchtower enseña que a partir de 1935 nadie más podría ser llamado a los cielos a ser ungido, y que el número del resto ungido que quedaba en 1935 iba a ir disminuyendo con el paso de los años, porque esa era una prueba de que estamos en los últimos días, a partir de 1914. Entonces, la Watchtower obviamente estuvo enseñando un mito, un cuento de hadas por décadas. Otro mito tiene que ver con el pacto que Jesús supuestamente solo hizo con los ungidos. La Watchtower enseña que solamente los apóstoles que estaban reunidos con Jesús en el momento de la cena les dijo, haced esto en memoria de mí, se los dijo solamente a sus ungidos, a sus apóstoles, y no se los dijo a todos. Y por ese motivo, dice la Watchtower, que el memorial solamente deben participar aquellos que son ungidos. Eso es un mito, porque
cuando Jesús celebró la cena, todavía no había caído el Espíritu Santo sobre ellos. Eso ocurrió mucho tiempo después, algún tiempo después, no mucho tiempo después, sino algún tiempo después que Jesús partiera al cielo definitivamente. Y recién en el Pentecostés, el año 33 de la era cristiana, recién cayó sobre los discípulos el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el momento que Jesús estaba celebrando el memorial con ellos y le dijo, hagan esto en memoria de mí, se los digo, somete a sus apóstoles, ellos todavía no eran ungidos, por si acaso. Entonces, es un mito, es un cuento de hadas decir que Jesús hizo un pacto con sus ungidos para que ellos solo celebraran la conmemoración de su muerte, el memorial. Ese es un mito. Y la otra prueba es que si verdaderamente Jesús hizo un pacto solamente con sus ungidos, también les dijo a los apóstoles en Hechos 1, versículo 8, les dijo 1, 6 al 8, Hechos 1, 1:6 al 8, les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las personas de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso también se los dijo solamente a sus apóstoles. Entonces, si eso es así, entonces, ¿por qué los de la grande muchedumbre salen a predicar si supuestamente esas palabras se le dirigió a Jesús solamente a sus ungidos apóstoles, encomendándoles a ser discípulos de las personas de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, este también forma parte pues del pacto que hace entonces Jesús con sus ungidos, y solamente ellos deberían salir al servicio a predicar, y no la grande muchedumbre, porque estas palabras, al igual que comendó a sus apóstoles, hagan esto en memoria de mí, y la guasta se agarra de esa justificación de que Jesús solamente se refirió a sus apóstoles para que celebraran la cena del Señor y no la harán de muchedumbre. Recordemos que también les dijo después, vayan ustedes y hagan discípulos de la persona de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la Watchtower exhorta a los ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante, más la harán de muchedumbre, a salir al servicio a predicar. Eso es la dicotomía, la doble cara de la Watchtower, que para un caso el memorial solamente lo deben celebrar los ungidos, porque supuestamente Jesús dijo eso a sus apóstoles en el momento de celebrar la cena y no a la grande muchedumbre. Pero igualmente ocurre cuando les dice después, vayan ustedes y hagan discípulos. No lo dice a la grande muchedumbre. Sin embargo, vemos que gente de la grande muchedumbre sale a predicar. Entonces, esto hace, esta contradicción hace pues que no existe realmente un pacto que hizo Jesús solo con los ungidos. Y se convierte en un mito, en una fábula, en un cuento de hadas. ¿Se dan cuenta? Entonces yo también señalo a la Watchtower cuáles son sus mitos, sus cuentos falsos que introducen como doctrina dentro de la Watchtower para enseñar eso a la gente, que es tan malo como lo que enseñan las religiones falsas con aquello que dicen que es un mito, las navidades, la Semana Santa, el infierno de fuego, el alma inmortal, la Trinidad, etcétera, etcétera. Ambos entonces estarían en la misma condición de ser maestros satánicos, maestros falsos, que introducen como doctrinas de Dios fábulas, mitos. La Watchtower está en la misma situación, queridos amigos. Es una religión que tiene mitos. Otro aspecto que quiero considerar con ustedes es otro mito grande, es la enseñanza que dice que Jesús inició su segunda presencia invisible en 1914. Eso es un engaño. Jesús jamás enseñó a sus discípulos que él iba a iniciar una presencia invisible que iba a culminar más adelante con su segunda venida. No existe en la Biblia una enseñanza que diga que Jesús iba a iniciar su segunda venida con una venida invisible que iba a culminar posteriormente con los años en una venida
a la tierra en una presencia para hacer el juicio. Ese también es otro mito, otro cuento de hadas, otro cuento chino, que Jesús haya enseñado una vez que iba a iniciar su segunda venida con una venida invisible, para que luego más adelante viniera en la nube del cielo con poder y gran gloria, y prolongar su venida tantos años, desde 1914 hasta no sé cuándo, porque se supone que Jesús ya lleva iniciado su segunda venida desde 1914, que son más de 100 años, y que Jesús está arribando con sus ejércitos y está cabalgando ahí del cielo desde 1914, y que se va a dirigir a la tierra para luego se le vea en una nube llegar con todo poder y gloria para hacer el juicio. Ese es un mito, es una estupidez. La Watchtower siempre enseñó, queridos amigos, que la palabra parusía significaba que Jesús estaba presente, que estaba aquí, y que no significaba que Jesús estaba por venir en el futuro, que estaba arribando y que estaba ya en camino de llegar. No, decía que la palabra parusía significaba presencia, pero una presencia que invisible, que Jesús ya estaba aquí, que ya estaba presente y que había llegado, y que no significaba que estaba viniendo o que iba a venir en el futuro. Y es por eso que la Watchtower antes enseñaba que Jesús ya había venido en la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914. Y eso lo enseñó hasta la década de los 1970. Hasta julio de 1970, que finalmente decidió descartar esa doctrina. Para prolongar la venida de Jesús, ya no en 1914, viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, sino que eso se vería recién en el futuro. Pero hasta 1970, hasta los años 1970, la Watchtower enseñó que Jesús ya había vuelto por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles con él en 1914, en una manera invisible, señores. Y que esa palabra parusía ya había significado que Jesús ya había llegado, que estaba aquí en forma invisible, y que no significaba que Jesús estaba por venir en el futuro. Entiéndanlo bien. Entonces, cuando la Watchtower ha cambiado esa doctrina para decir que Jesús ya inició su presencia invisible en 1914, y que su venida está todavía para el futuro, se convirtió en un mito. Es una falsedad, una ridiculez decir que en 1914 inició Jesús su segunda presencia invisible, y que Jesús todavía no ha llegado, pero está por llegar en el futuro. Es una cosa estúpida, ridícula. ¿Se da cuenta? No tiene amparo bíblico. Ese es otro mito de la Watchtower. El insistir que en 1914 comenzó la segunda presencia invisible de Jesús. Ese es un engaño, una mentira, y se ha convertido en una doctrina importante de la Watchtower, que en realidad es un mito. Y como eso es un mito, también se convierte en mito que Jesús, al iniciar su segunda presencia invisible en 1914, 3 años y medio después, resucitó a todos sus ungidos que dormían la muerte en 1918. Ambas enseñanzas han sido introducidas como doctrinas que realmente son mitos, puro mito, es una falsedad, puesto que si Jesús no inició su segunda presencia en 1914, porque eso no es verdad, tampoco es verdad pues que 3 años y medio después de 1914 Jesús resucitó a sus ungidos. Esa es otra falsedad, porque Jesús va a resucitar a los muertos y a todos, solamente cuando Él venga por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. Otro mito de la Watchtower, ridículo, es cuando dice que durante el periodo del milenio, cuando se entra el principio del paraíso, se van a abrir nuevos rollos, dice, para dar instrucciones que debe regir a la humanidad durante el milenio. Sin embargo, la Biblia dice que los rollos se van a abrir después del milenio, y eso descarta esta enseñanza falsa de la Watchtower, la convierte en un cuento chino, en una falsedad, en un mito, en una fábula que Satanás introduce en la Watchtower para engañar a los incautos. Otro cuento chino tiene que ver con Job. Para Watchtower, Job forma parte de la grande muchedumbre y por lo tanto no tiene derecho de ir al cielo. Recordemos que Job pasó pruebas terribles. Satanás le dijo que no había ningún hombre fiel que lo amara a Dios de la verdad, sino era todo por interés, y que Job amaba a Dios solamente porque Dios le había dado riquezas terrenales.
Jehová le demostró a Satanás que eso no era cierto cuando dejó que Satanás castigara a Job con todas las pestes y plagas que le infligió, y lo dejó en la pobreza, con lepra, es decir, en las condiciones de sufrimiento tan, tan severos o severas, condición severa de sufrimiento, que Job pudo renegar de Dios y no lo hizo. Y Dios dijo: este es un hombre fiel que ha pasado la prueba, me ha demostrado que él me ama. Sin embargo, la Watchtower dice que de este pobre hombre Job, que fue probado de la forma más dolorosa que se pueden ustedes imaginar, porque les mató a su mujer, a sus hijos, lo peor que le puede pasar a una persona, él no renegó jamás de Dios. Y fue humilde y Dios lo premió. Sin embargo, esta religión falsa de la Watchtower dice que este señor Job tiene que entrar al milenio para ser perfeccionado, que él debe regirse con los nuevos rollos y que tiene que pasar una prueba final. Imagínense ustedes, Job, que mostró ser leal en la ante Jehová y dijo: Dios, no he encontrado un hombre más leal en la tierra que Job. Es absurdo y estúpido creer que Job, porque forma parte de la grande muchedumbre, tiene que correr con la misma suerte de muchos que no sufrieron como él en absoluto, que tienen que supuestamente ser perfeccionados durante el milenio para ver todavía si se salvan. Y que Job tiene que pasar una prueba adicional, mientras los ungiditos del cuerpo gobernante, esos 7, 8 sinvergüenzas, se van de frente al cielo con sus relojes Rolex, con sus oficinas de lujo, que se la van a mudar en el cielo para que estén con Jesús. ¿Qué doctrina más estúpida de esta religión ultra falsa? El pobre Job, que sufrió tanto, tiene que pasar otra prueba final en el milenio. ¿Qué cosa más absurda, verdad? Que tiene que ser perfeccionado dentro del milenio junto con los demás. Lo rebajan al nivel más bajo. Cuando ya Jehová lo aprobó y le dijo: no he encontrado hombre más leal en la tierra que él. Entonces ya estaba aprobado, no necesita ninguna segunda prueba adicional, ni ser perfeccionado de nada. Pero como esto lo enseña la Watchtower, se convierte pues en un mito, en un cuento de hadas, un cuento chino que Satanás mete a esta organización falsa de la Watchtower para que se enseñe como doctrina verdadera. Y los testigos de Jehová, incrédulos, torpes, ignorantes, sigan a estos sinvergüenzas, mentirosos, instrumentos de Satanás, a creer en doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Ahora, otra doctrina que es un mito, es la que tiene que ver con la selección del esclavo, que tiene que ver con la inspección supuesta que hizo Jehová Dios con el mensajero del pacto, su Hijo Jesucristo, a su templo espiritual, es decir, a la Watchtower, que supuestamente Jesús iba a hacer una inspección para hacer un periodo de refinación y limpieza de su templo espiritual, que estaba sucio. Entonces, la reflexión mía es la siguiente: ¿cómo puede ser verdad que Jesús, acompañado de su padre, hicieron una inspección a la tierra, como se llama la Watchtower ahora, en 1914, que duró hasta principios de 1919, y nadie los vio? No hay testimonio de la época del año 1914 que vieran a Jehová Dios y Jesús hacer una inspección a su templo espiritual. No está corroborado con hechos físicos históricos. Simplemente es un cuento chino, una fábula, un mito. Por eso siempre he dicho que los dioses va a creer en el Pegaso, en el Minotauro, creen en la Medusa, que tiene un montón de serpientes y que no se le puede mirar a la Medusa porque se convierte uno en piedra, y los dioses va a creer en eso. Creen en cuentos chinos, en la Medusa, en fábulas, en mitología griega, creen en el Poseidón, que en el mar hay un ser monstruoso que es el Poseidón, porque lo dice la Watchtower. ¿Y por qué es un mito la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual? Es un mito, porque la Watchtower durante décadas enseñó que la inspección que Jesús hizo en su templo espiritual había empezado en 1918.
En la atalaya del 1 de mayo de 1993 que les muestro a ustedes en pantalla, en la página 15, párrafo 2, la Watchtower dijo como sigue. Escuchen bien, por favor. Y dice así, lo pueden ver ustedes en pantalla, este es el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Dice, como había predicho Malaquías 3:1 al 5, Jehová Dios y su mensajero del pacto Jesucristo vinieron para inspeccionar el templo espiritual en la primavera de 1918. Fíjense, están afirmando que fue la primavera de 1918 que Jesús vino a inspeccionar con su Padre Jehová su templo espiritual. Y esta es la religión verdadera, la Watchtower, que enseña la verdad. Y dice acá como la verdad que Jesús vino a inspeccionar su templo espiritual en la primavera de 1918. Y que el juicio comenzaría con la casa de Dios. Predijo, Jehová tendrá que sentarse como refinador y limpiador de plata y tendrá que limpiar a los hijos de Leví y tendrá que clarificarlos como oro y como plata. Fue un periodo de refinación y limpieza. Al pasar por este juicio, que culminó en 1918, el resto de la clase esclavo fue limpiado de la contaminación mundana. Entonces, como que hemos visto en este CD-ROM, queridos amigos, lo dice muy claramente, que la Watchtower nos enseñó como la verdad, porque ellos son la religión verdadera, que enseñan la verdad y no mienten. Es una religión que recibe el alimento de Jesucristo a su debido tiempo, y que no miente. Y dijo que Jesús vino a personar en la primavera de 1918. Y que duró solamente ese año la inspección. Ahí lo dijo, hemos visto claramente. Y culminó en 1918. Pero ¿qué ocurrió, queridos amigos? Como la Watchtower se había olvidado, parece que tuvo surmenach, dijo que el esclavo malo, que tenía que ser limpiado de Betel, sacado ese esclavo malo, se manifestó después de 1917 realmente, cuando ustedes ven el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, el CD-ROM, perdón, cuando ven ustedes el DVD Fe en Acción 2010, la Watchtower presenta el libro Misterio Terminado y cómo fue puesto en la mesa de los betelitas que iban a bajar a almorzar o a desayunar, porque creo que fue temprano. Y se puso un ejemplar en la mesa de cada betelita para que se enteraran de ese libro. Y habla que un grupo de directores egoístas que tenían deseos personales, ambiciones personales, se opusieron a la publicación del libro. Y que fue el esclavo malo que le recriminó a Rutherford con dureza por qué había publicado ese libro y presentado sin haber consultado con los directores que les estoy contando, que fueron cuatro directores que se opusieron a que se publicara ese libro porque era un libro que tenía elementos chatarra, basura, y que iba a dejar mal al pastor Russell, porque ese libro, que era supuestamente el séptimo volumen inédito del pastor Russell, iba a dejar a Russell, después de muerto, como un falso maestro. Entonces, ese libro fue puesto en la mesa de los betelitas en 1917. Corrijo la fecha. Fue puesto en la mesa de los betelitas, según el DVD Fe en Acción, en julio 20 no sé cuánto, si no me equivoco, 17 o 27, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue en julio de 1917. Rutherford le pone un ejemplar a cada uno de los betelitas de ese libro, y en 1917, que fue en el mes de julio, un grupo de directores se quejó y se fue en contra de Rutherford porque Rutherford había saltado la valla y no había consultado con otros directores que se oponían a la publicación de este libro porque vieron que contenía un alimento basura que iba a dejar mal al pastor Russell, porque suponía que este era el séptimo volumen inédito de los estudios de las escrituras, que era supuestamente de Russell, supuestamente, cuando en realidad no lo era, y que parecía que el único fin que tenía era dejar mal al pastor Russell con puro alimento basura que estaba en el libro El Misterio Terminado, que finalmente acabó en la basura en 1929, echado a la basura por el mismo señor Rutherford, que hizo que se publicara y se pusiera en la mesa los betelitas en 1917, cuando ya había muerto el pastor Russell el 30 de octubre de 1916. Entonces, queridos amigos, la Watchtower dice que se manifestó el esclavo malo con estos directores que se opusieron duramente al señor Rutherford porque había puesto
publicado ese libro sin consultar con ellos. Entonces, queridos amigos, si ese era el cabo malo que se había manifestado, la Watchtower cuenta ese detalle y en la atalaya que les muestro a continuación, fíjense ustedes, que es de fecha 15 de julio de 2013, en la página 12, párrafo 8, dice así, dice que estos hermanos, dice, la Comisión Watchtower by Land Trust se rebelaron contra la decisión de que el hermano Rutherford estuviera al frente de la organización. Claro, porque lo veían un tirano, no consultaba con nadie, era prepotente. Y dice la Watchtower, bajo su punto de vista, que ellos intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero en agosto, fíjense, agosto de 1917, abandonaron Bethel, una limpieza a toda regla, en toda regla. Estos que abandonaron Bethel, que fueron realmente echados a la calle, porque no fue lo que abandonaron, el Rutherford los echó, entre ellos al hermano Johnson, a Johnson, fuera, que era un hombre muy preparado, muy capacitado, muy hábil, lo echó a la calle porque no era un chicheñor de Rutherford, lo veía un hombre peligroso, ambicioso, él, Rutherford. Lo probó cuando no consultó con los demás directores la publicación del libro El Misterio Determinado, que iba a dejar muy mal a la Watchtower, y efectivamente la dejó muy mal. Ese libro fue, es un libro infame, un libro realmente que ahora es una vergüenza de para los de Jehová, el libro El Misterio Determinado, porque su alimento espiritual ahí dentro era pura basura. Por algo acabó en la basura en 1929, prácticamente 12 años estuvo en cartelera ese libro. Pero tuvo que echarse a la basura porque no podía soportar más tanta propagación de ese libro vendiéndolo como la verdad cuando era pura basura. Entonces, la Watchtower dice acá que como estos intentaron causar división, que esa es la versión siempre de la Watchtower, habría que preguntarle a estos hermanos por qué ellos se rebelaron contra Rutherford, ¿no? Escucharlos también. Y dice que estos intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero que en agosto de 1917 abandonaron Bethel. Abandonaron porque los votaron. Por si acaso, ¿ya? Abandonaron después que dijeron lárgate y abandonaron Betel. Que lo pongan bien, pues que lo votaron. Dice, una limpieza en toda regla. Entonces, y aquí lo hemos visto en esta atalaya del 15 de julio de 2013, repito, página 12, párrafo 8. Entonces, ¿qué ocurrió, queridos amigos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si hubo una limpieza en toda regla en 1917, ¿por qué se tardó Jesús y su Padre Jehová en hacer la inspección y refinación y limpieza de su templo espiritual en 1918, si ya el esclavo malo estaba afuera? Llegaron tarde a hacer la inspección, ¿cierto? Porque dice que tiene que hacer una inspección de refinación y limpieza. Entonces, si iba a hacer la refinación y limpieza, tendría que haberlo hecho en 1917, en el mes de agosto que hemos visto, y sacarlos a patadas a este esclavo malo que se había manifestado en contra de Rutherford, en contra de la organización de Jehová. Entonces, como la Watchtower se ha dado cuenta que acá hay algo que no va, marcha bien, tuvo que hacer un cambio, pues. Y en la atalaya de julio, del 15 de julio de 2013, edición de estudio, tuvo que cambiar la fecha de inspección y dijo que ya no fue 1918, sino que fue 1914 y abarcó hasta 1919 para poder limpiar todo lo que estaba mal desde la muerte de Russell hasta 1919, incluyendo la botada del esclavo malo en 1917, y así abarcar tener un abanico más grande de tiempo para poder justificar todo lo que se limpió antes de 1918. ¿Se dan cuenta? Por eso la Watchtower cambia la fecha de inspección y la prolonga desde 1914, la retrocede hasta desde 1914 hasta inicio de 1919, para que pueda poder justificar que durante ese lapso, en 1917, echó de Betel a estos hermanos que se habían rebelado y que supuestamente querían crear división dentro de la familia Betel, y que abandonaron Betel, y que fue una limpieza a toda regla. Entonces, ¿por a qué vendría Jehová y Jesucristo a hacer su inspección en 1918 si ya el año anterior se había hecho la limpieza? ¿No es cierto? Entonces, la Watchtower se dio cuenta que, ay, uy, metimos la pata. Entonces cambiaron la fecha olímpicamente. Cuando una persona cambia una fecha que supuestamente aseguró, que hemos visto en esa atalaya anterior que ya les mostré,
que el periodo de inspección se recibió en 1918, en la primavera de 1918, y que culminó ese mismo año, se supone que esa era la verdad, pues, porque si esto no es un mito, es una verdad, que Jesús hizo una inspección, tú no puedes cambiar la fecha, porque la fecha es una sola. Cuando yo digo que nací en 1950, yo no puedo decir después que nací en 1946, bajarle 4 años, porque se convierte en una mentira. Porque si yo nací en 1950, no puedo cambiar la fecha por fecha, porque la realidad está que los hechos indican que yo nací en 1950, porque hay una partida de nacimiento, porque hay documentación. Y hay testigos que vieron, supieron que yo nací en 1950. Yo no puedo decir después, porque me conviene bajarme 4 años y decir que nací en 1946. ¿Se dan cuenta lo que te quiero decir? Porque si entonces se convierte todo en una mentira. Ni la primera fecha correcta ni la segunda. Entonces, cuando algo es verdad, no puede cambiar con el tiempo. Y como yo, Franco, soy verdad, como persona soy verdad porque existo, y nací en 1950, nadie podrá cambiar esa fecha. Porque está la partida de nacimiento de Franco en 1950 en los registros públicos de tal municipalidad de Lima. Nadie podrá cambiarla porque yo soy una verdad, soy una realidad. Yo existo, soy una verdad. Existo. Franco Chess existe, soy yo. Y nací en 1950. Entonces, eso no se, es inmutable, no se puede cambiar. Pero cuando la Watchtower cambia la fecha de la inspección que hizo Jesús supuestamente en 1918, para cambiarla y retrocederla 4 años más porque le conviene, entonces lo que la Watchtower enseñó con respecto a la fecha de 1918 fue una mentira. Porque si hubiera evidencia realmente que existió una inspección en 1918, la Watchtower no lo podría cambiar nunca. Porque la verdad es igual como la partida de nacimiento. La partida de nacimiento de la inspección de Jesús no la puedes cambiar. Como tampoco puedes cambiar que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914. No puedes decir que empezó en 1910 y quitarle 4 años. Porque los hechos históricos, la cronología, las crónicas, los documentos periodísticos, la historia indica que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, y esa es una verdad que nadie puede rebatir. Nadie puede cambiar la fecha de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914. ¿Se dan cuenta? Pero con respecto a la inspección, sí la pueden cambiar olímpicamente. Y eso que no le menciono a ustedes, que la Watchtower, después de un tiempo, parece que se olvidó, y en el libro El Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, cuando trata el tema de la inspección, dice que la inspección se inició en 1919, y terminó en ese mismo año. ¿Se dan cuenta? Ya no fue en 1918, sino fue en 1919. ¿Cómo es posible eso? ¿Se equivocó la Watchtower? Lean ustedes El Reino de Mil Años de Dios Acercado. Y verán ustedes, busquen ustedes ahí, en lo que tiene que ver con la inspección y limpieza del templo espiritual. La Watchtower dice que la inspección empezó en 1919. Contradiciendo lo que hemos visto en la atalaya anterior, que el periodo de refinación y limpieza había empezado en 1918 y acabó ese mismo año. Pero ahora resulta que no fue ni 1918 ni 1919, sino que fue 1914. Entonces, ¿eso qué cosa indica? Que todo es una mentira. Porque si realmente hubiese existido una inspección de Jesús con su Padre Jehová a su templo espiritual en tal año, no puedes cambiar la fecha, porque la verdad es incambiable. Si tú dijiste que hubo una inspección en 1918, no la puedes cambiar después ni por 1919 ni por 1914. Entonces, eso prueba que esta enseñanza está jalada de los cabellos. Es una enseñanza falsa, es un mito, es un cuento de hadas, una fábula. Entonces, por eso la Watchtower cambia de fecha como le da la gana, cuando le conviene, porque sabe que es un cuento chino. Y los cuentos chinos, que no hay evidencia de eso, porque nunca nadie vio a Jesús venir a hacer una expresión en 1918. De lo contrario, si hubiera habido testimonio, o hubiera habido pruebas, fotografías o documentos de Jesús en 1918 visitando la Watchtower con su Padre Jehová, no se podría cambiar la fecha de 1918, porque efectivamente la Watchtower conserva documentación de 1918 y lo hubiera publicado en las atalayas de esa época. Y no hay ninguna referencia de eso, ninguna atalaya, ni fotografías, ni ningún documento que prueben fehacientemente que Jesús y su Padre Jehová hicieron una expresión en 1918. Y como no hay ninguna prueba, porque es tomada del aire, porque es una fábula, es un mito,
la cambio de fecha, no importa. Ya no fue en 18, fue en 19. Y ahora, no, tampoco fue en 19, fue en 14. Y me dicen que no solamente eso. En el primer caso me dicen que duró solamente un año, 18. Pero después me dicen que no, que empezó en 14 y que duró 5 años, 4 años. Eso es gravísimo, pues. ¿Se dan cuenta? Porque en un primer caso me dijeron que fue en 18 y que duró un año. Y después me dicen que fue en 14 que duró 4 años hasta 19. ¿Qué tal religión de mierda? No quiero decir la palabra porque, caracho. Le hablo, te digo, inteligente. Que piensa con la cabeza, que es religión falsa. Entonces, la inspección y refinamiento del templo espiritual, el 1018 o 1014, como dicen ahora, es un mito. Es una falsedad. Es una grotesca mentira. Porque como no hay pruebas de ello, la guastra le cambia la fecha como ya la gana. Porque no existe. ¿Se da cuenta? No existe ninguna inspección. Es un cuento chino para acomodar sus doctrinas falsas. Entonces la guasta, antes de señalar a otras religiones que sean doctrinas falsas de Satanás el diablo o cuentos chinos, como llama ella, unos cuentos, que enseña cuentos, fábulas, que señala otras religiones, primero que se mire al espejo y vea todas sus doctrinas basura, que son de Satanás el diablo también, que son puro mito, fábulas, señores. Entonces, he demostrado fehacientemente, mostrando las talayas, que la doctrina de la Watchtower, de la inspección del templo espiritual en 1914, es una mentira, es una fábula. Los judíos creen en mitos, creen en el Pegaso, creen en el Minotauro, creen en el hombre con cabeza de toro, creen en la Medusa, creen en el Kraken, en el Poseidón. Dios mío, creen en el caballo que vuela, que tiene alas, el Pegaso. Y la doctrina de la inspección es una mentira, es un cuento chino, es un cuento falso, porque ya les expliqué por qué. Ya les expliqué la base del origen, el cambio de la fecha de inspección no posible, de algo que es verdad. Lo que es verdad no se puede cambiar. Nadie me puede cambiar a mí la fecha de que yo nací, que fue en 1950, en mes de septiembre. Nadie lo puede cambiar. Lo que es la verdad. Yo existo. Sí, ¿verdad? Nadie lo puede cambiar, como nadie puede decir que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1940 cuando empezó en 1939, ¿no es cierto? Porque si está en la historia, las pruebas lo demuestran. Nadie puede cambiar eso porque es verdad. Solamente puedes cambiar lo que no tiene sustento, lo que no tiene pruebas, que tú puedes, como es la conciliación del esclavo y la expresión, porque no hay ninguna evidencia de eso, ni histórica, ni cronológica, ni fotografía de Jesús en la expresión de 18, no hay nada. Entonces es un cuento chino, ¿se dan cuenta? Pero los dioses creen en eso porque la vuestra se lo enseña, porque son ignorantes, son torpes y no usan el cerebro que Dios les dio para pensar. Lo tienen ahí podrido con telaraña, no se ponen a meditar, que esto es un mito. Y si esto es un mito, también es un mito, entonces la selección del esclavo de 1919. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es un mito? Muy fácil, queridos amigos. La Guastaba dice que Jesús en 1919 se decidió por el esclavo de la Watchtower, debidamente arrepentido por sus transgresiones y sus pecados, y que Jesús los perdonó y que los nombró como su fiel y discreto para que dieran alimento espiritual en conjunto, como una clase, el esclavo fiel y discreto, a partir de 1919. Pero curiosamente, cuando nosotros revisamos la literatura de la Watchtower a partir de 1919, estaba el juececito Rutherford, el dictador como presidente de la Watchtower, el Hitler de la Watchtower. Y él en toda su historia como presidente de la Watchtower, durante 25 años como presidente de la Watchtower, él publicó creo que 26 libros a título personal y más de 80, escuchen bien, más de 80 folletos a título personal. ¿Y a qué me refiero a título personal? Que en la portada, en las primeras páginas internas del libro que él publicaba, decía autor Joseph Franklin Rutherford, copyrighted, derechos reservados. Entonces, el elemento espiritual que recibían los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia en ese entonces, todavía no eran testigos de Jehová, eran alimentos de una sola persona, que era el juez Rutherford, que fue suministrado por él solo a los estudiantes de la Biblia. Y eso hasta su muerte en 1942. En enero de 1942 estuvo él como único suministrador del método espiritual, como también lo estuvo el señor Russell desde
1879 hasta 1916, en que murió. Fue el único autor de los libros de los estudios de escritura que servía como libro de estudio para comprender la Biblia, escrito por él solo. Pero como la Guasta dice que en 1919 Jesús escogió a su esclavo para que en forma conjunta, como una clase colectiva, suministrara el elemento espiritual, se demostró que era mentira, porque la prueba de los hechos históricos, revisando los 26 libros que se imprimieron desde 1917 hasta 1942, todos llevan el nombre de una sola persona, que era el juez Rutherford, que era el único suministrador de alimento espiritual. Y no una clase colectiva, porque en esos libros no dicen, escrito por la clase colectiva del esclavo Félix Creto, nominado en 1919, no dice, escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford, copyright, derechos reservados. Él tenía los derechos reservados de ese, de esos libros, y cobraba sus regalías. Entonces, el cuentazo chino, que en 1919 Jesús escogió un esclavo para que se cargara el alimento espiritual oportunamente y Jesucristo subió el tiempo a los domésticos, fue un cuento chino. Y como eso se demuestra viendo la literatura, los libros que se publicaban durante la época del reinado del señor Rutherford, que fue desde 1917 hasta 1942, vemos que llevan su nombre de él solamente. Entonces, él fue el esclavo Félix Creto únicamente. Entonces, si eso está demostrado con pruebas fehacientes en su libro, quiere decir entonces que la selección de esclavo para dar el alimento espiritual a los domésticos como una clase colectiva en conjunto es un mito. Es un cuento chino, un cuento de hadas, porque las pruebas verdaderas que se cuentan del pasado en la literatura antigua figura que el único autor y sometido al invento espiritual fue una persona, que fue el juez Joseph Franklin Rutherford. ¿Se dan cuenta? Entonces, la selección de esclavos también es un mito, que supuestamente Jesús escogió un grupo para que se encargara de alimentar a los domésticos oportunamente con un alimento verdadero a través de esta clase colectiva. Cuando vemos a revisar los libros que se comenzaron a publicar después de 1919, todos tenían el nombre del juez Rutherford. Qué raro, ¿no? Él era el esclavo Félix Creto, pues, nadie más. Como lo fue Russell en su momento, que era el único esclavo Félix Creto que suministraba el elemento espiritual, porque todos sus libros llevaban por dentro su nombre. Así de simple, sencillo. Entonces, la Watchtower, antes de fijarse en otras religiones falsas que están dirigidas por Satanás el diablo, que han introducido doctrinas de demonios que realmente son puros cuentos falsos, o que son puro cuento chino, o que son puros mitos, como dice el mismo Watchtower en esta laya que se ha mostrado de 2011, que son dice fábulas, que son cuentos de hadas que se basan en eso, como la Trinidad, el infierno de fuego, el alma inmortal, las Navidades, la Semana Santa, todo eso es mito, dice. Sí, pero yo le he enumerado a la Watchtower también sus mitos que ellos tienen, que ellos enseñan mitos, y son más que lo que tiene la Iglesia Católica, y tienen el dedo acusador hacia demás religiones que están dirigidas por Satanás, y Satanás es el que pone cuentos falsos en las doctrinas de la Iglesia o de la congregación como verdades de Dios, y cuando en realidad son cuentos falsos de Satanás el diablo. Y la Watchtower no está inmune a eso, hace lo mismo, introduce cuentos chinos, cuentos de hadas, cuentos falsos, fábulas, mitos. Esto es una prueba fehaciente que he querido yo compartir con ustedes para que mediten. Ustedes tienen que son inteligentes, porque no puedo creer que todos sean burros, que no piensen y sigan como ganado a ocho babosos mentirosos. La Watchtower también está igual de condiciones que las otras religiones a las cuales acusa de estar dirigida por Satanás, porque introducen doctrinas de demonios que son puros cuentos falsos. La Watchtower es la primera en llevar la bandera de cuentos falsos, tal como ya les he enumerado en el principio de este video. Espero, amigos, que ustedes mediten, mediten con inteligencia, que esta religión es ultra falsa, que tiene la costumbre de mirar la paja del ojo ajeno y no ven la bigota que tienen en su ojo. La Watchtower es la primera en enseñar cuentos falsos, mitos, leyendas, cuentos de hadas, y hacerla pasar como doctrinas verdaderas de Dios amparadas en la Biblia, cuando es Satanás que está detrás de la Watchtower introduciendo doctrinas falsas que no tienen ningún amparo bíblico, tal como ya lo hemos demostrado. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención.
Me llamo Franco Olchese, soy hermano del apologista Mario Olchese, que en conjunto subimos videos separadamente con diferentes temas de interés para ayudaros, te digo, a abrir los ojos y no se dejen engatusar por estos farsantes que se llaman el cuerpo gobernante. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.